no era para mí, dijo. La gringa, pregunté yo. Con la lectura de los 100 mejores relatos de 2018, el actor magallánico Julio Milostich realizó el lanzamiento de la cuarta versión del concurso Magallanes en 100 palabras, que durante el año pasado logró recibir casi 5.000 cuentos. Y esperamos poder seguir entusiasmando a todos y a todas las magallánicos a participar de esta iniciativa que no busca ser un concurso para grandes escritores, sino para todos quienes habitan en la región día a día. Un raro día soleado decía salir así. La masiva participación a este concurso ha sido por parte de los niños y jóvenes principalmente. Por eso el llamado es también para el resto de la población. El concurso organizado por la Fundación Plagio premiará con 1.000.000 de pesos al cuento ganador y 250.000 para cada una de las 5 menciones honrosas y el premio Talento Joven, mientras que el talento infantil ganará una tablet. Bueno, y cuéntame, ¿has escrito ya alguna vez un cuento? Sí. ¿Sobre qué? Del amor de las mamás y de los padres. Sí, sí, me gusta mucho escribir. ¿Y por qué crees que es bueno que los niños lean y escriban? Como para que podamos aprender y para que nos sirva en el desarrollo escolar. Porque así aprendo. ¿Vas a hacer un cuento para esta historia? Sí. ¿Sobre qué vas a contar? De la nube. ¿Vas a escribir un cuento? Sí. Sobre las historias de todos los lugares que han existido. Quiero hacer un llamado además a la gente mayor, a los pasaditos de los 50, porque ha tenido una gran convocatoria, se han inscrito una cantidad impresionante de gente que está concursando, manda sus cuentos. Entre ellos hay muchos niños y muchos jóvenes. Pero saben que nosotros tenemos un puntalenas que contarles a los niños y a los jóvenes, que era, si no mejor, pero era distinto. Hay una herencia, hay unas vivencias que sería bueno traspasárselas a los niños. La convocatoria especial para el establecimiento educacional que más relatos envíe recibe un premio, que es una biblioteca de literatura chilena contemporánea. El lanzamiento de esta cuarta versión culminó con un masivo conversatorio en Cordenab, en el que participaron, además del actor magallánico, los escritores Patricia Stambuk y Pavel Oyarzún, que lograron realizar un verdadero diálogo magallánico, destacando y recordando la manera en la que a cada uno la región lo ha marcado en su vida y profesión.